¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a construir el mejor inventario de color amarillo. Como siempre, vamos a hacer dos versiones, una más barata y por supuesto la más cara. También quiero deciros un par de apuntes. El primero, chicos y chicas, hay skins que han costado encontrarlas de color amarillo, por lo tanto habrá o un poco de menos amarillo o un color bastante similar. Y la segunda es que este es un inventario de solo color amarillo, no incluye skin doradas. Si queréis un inventario de skin doradas, por favor, hacedmelo saber en los comentarios. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Tengo aquí la chuleta con los precios. Vamos a empezar con las pistolas. En ese caso, vamos a empezar con el rango de más baratas. Nos encontramos con unas dual beretas marina. Me flipan, me encantan. Están en algo desgastado, a $4.50, porque es una colección bastante antigua, y en Factory New a $14. Pero es un arma que va por brillo, así que la podéis poner en algo desgastado. Luego vamos con la 5-7 Monkey Business. En algo desgastado está a $2 y se ve así en casi nuevo a 9.50. R8 Banana Cannon, chicos y chicas, en Factory New es una skin que está a 1.30, por lo tanto merece muchísimo la pena. Esta sí que sí, comprarla en Factory New. En el caso de las beretas, el precio se dispara desde mi punto de vista. Y aquí tenemos la Tech-9 Fuel Injector, otra arma que va a brillo, en algo desgastado $2.50, en Factory New 12. Yo personalmente la pillaba en algo desgastado, simplemente que lo del brillo significa que se ve los colores algo más apagados, ¿vale? Turno de las pistolas caras. Nos encontramos con una Glock 18 Reina de las Balas. En algo desgastado está $5, pero es que en Factory New sube hasta los 40, por lo tanto ahí se nota muchísimo la diferencia. Y esto es a lo que me refiero. Me ha dicho Swener, que es la persona que me ayuda a hacer este tipo de vídeos, hay armas que es un amarillo un poco raro. Esto no me parece amarillo desde mi punto de vista, pero bueno. Apep Kurz, chicos y chicas, $85 en Factory New. Ha bajado bastante de precio, eso sí que sí, pero es lo más cercano a amarillo que se ha podido encontrar. Y por último, chicos y chicas, la Jawbreaker Factory New, $22. Sé que también es muy predominante el azul, pero es lo mejor que hemos podido encontrar de color amarillo. Turno de las SMGs, escopetas, ametralladoras. Aquí tenemos de todo un poco. MP7 Ako Ben, Factory New, está a 40 céntimos. Me flipa. Si os encanta el color amarillo, yo creo que es un arma que va muy, muy bien. Aquí tenemos la MP9 Biolic. Desde mi punto de vista, eso es como un verdoso moco. No llega a ser amarillo. Luego os enseño, no os preocupéis, una skin full amarilla que está a 25 céntimos en Factory New. También tenemos la XM Teclu Barner, un arma que está en Factory New a $2.20. Como veis, predomina bastante el amarillo, luego se junta un poquito de naranja, pero sin lugar a dudas es la skin que más amarillo tiene de esta escopeta. Y por último, que esta tiene un montonazo, la Negev Power Loader en Factory New, perdonar, a $5.50, sin lugar a dudas es una skin muy, muy bonita. Vamos con las caras, chicos y chicas, una MAC 10 de mi diseñadora favorita, no recuerdo ahora el nombre, sé que brasileña y me flipa. MAC 10 acechador, stalker, en algo desgastado está 9.50. Creo que también es un arma que va por brillo. En Factory New son $55. Sé que es bastante cara esta colección Saturday Web, que encima ha subido que no veas. Compradla ya, que subirá. Os lo adelanto, subirá por ser de la colección que es. Luego tenemos la MP9 Bulldozer. Esta es una skin de color amarillo que en Factory New está a $600 y en algo desgastado a $65. Esta no es un arma que vaya a brillo. En esta se nota muchísimo el desgaste. En algo desgastado veréis que tenéis mucha parte de color gris, pero sin lugar a dudas es la que más amarillo tiene de todo el videojuego. De la colección Assault, si no me equivoco, es igual que el de la Glock Fade, ¿no? Espero haberlo dicho bien. Y bueno, otra Bulldozer que sin lugar a dudas es una skin preciosa, amarilla, MAG Bulldozer en Factory New a $130, y la tenemos en algo desgastado, 5.55, de la colección de Mirage. Quiero entender que es la colección de la Desert Hydra. No sé si de la antigua o de la nueva. Vamos a decir que de la nueva. Ok, turno de los rifles. Aquí empieza lo bueno, aquí empiezan los sabros. Empezamos con esta FAMAS Red Neural, chicos y chicas, en Factory New 1.50. Y como veis, tiene un montonazo de amarillos. La M4A4, todo el mundo sabe cuál va a ser, ¿no? Picadura de avispa, Buskill, un arma que en algo desgastado está a 6.30. Va por brillo, por lo tanto, y ya la algo desgastado. Se verá un poquito más apagado, pero no hay drama. En Factory New son 25 pavos.
Ahora vamos con las caras y aquí ya empieza lo bueno, empieza lo caro. AK-47 Fuel Injector, $443 en Factory New. Otra arma que va por brillo, si queréis pillarla en un desgaste menor hacerlo. Es una arma que ha bajado bastante de precio. Si os gusta, pillarla ya, porque yo, desde mi punto de vista, va a subir. Es un arma de la colección Wildfire, una caja que también está carilla. AWP Dragon Lore, no hay mucho que decir de esta skin. Factory New, 12.000 pavos. Es muy cara, es el arma más mítica de todo el videojuego y es un arma que tiene muchísimo amarillo y me parece increíble. Turno de la fama es Meltdown, un arma que no conocía y me ha flipado, me ha encantado. Está en Factory New a 38 pavos. Esta es la colección de Train, una colección que no le he prestado mucha atención porque no tiene skin muy allá. Pero esta skin, chapo, muy buena suena pillándola. Esta sí que me flipa. Galil Caution, chicos y chicas, Factory New, 54 pavos. Sin lugar a dudas, de las Galil más bonitas que hay. Me puto flipa, es preciosa, tío. M41S Cántico de Fuego apuesto. Tiene bastante rojo de mi punto de vista, pero vemos que también hay amarillo predominante. $27, algo desgastado. Y Factory New, 100 pavos. Otra arma que va por brillo, la podéis pillar en algo desgastado. Sin lugar a dudas, yo diría que el M41S que más amarillo tiene. 100%. SG Hazard Pay, chicos y chicas, colección de vértigos, si no me equivoco. Ahí lo tenemos. Factory New, 215. Esta creo que sí va por desgaste, así que si la pillas algo desgastado y tal, tener en cuenta que se va a ver más grisácea en según qué situaciones, en la rajadura me refiero. Y bueno, SSG 08 Death Strike, amarillo, marroncito, ahí hay un poquito de todo, pero se ve amarillo en Factory New a $440. En cuanto a cuchillos, chicos y chicas, hemos escogido los Tiger Tooth. ¿Por qué motivo? Lore, yo creo que a lo mejor es un poquito dorado, se podría meter en la colección de skins doradas, así que hemos escogido el navaja Tiger Tooth, que es una skin que está a 130 pavos en Factory New, muy bonita. Si no me equivoco, los Tiger Tooth solo hay Factory New y Minimal Wear, por lo tanto en desgaste vais de puta madre. Y he cogido el Bayonetta Tiger Tooth, que está a 510 como cuchillo caro, porque me parece que este es lo mejorcito que hay. También lo he dicho, está el Karambit, está el M9, etcétera, etcétera. Pero un Bayonetta Tiger Tooth me mola mucho. Guantes, hay un par que son que no están mal de precio, están muy guay, sobre todo los baratos. Esos a mí me flipan. Los Hand Grab Caution, 220 pavos. Si os ha gustado la skin de la Galil, es exactamente la misma. Y lo dicho, a mí los vendajes son guantes que para mí están muy chulos y están baratos, así que, pues mira, de puta madre. Y luego tenemos los Glove Omega, en algo desgastado, están a 430 pavos. Lo podéis pillar en mejor estado, pero se dispara bastante el precio. Ahí ya depende de cada uno. El algo desgastado es lo que estáis viendo en pantalla. Así que nada más, chicos y chicas, como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado. Si tenéis alguna recomendación de skin amarilla, por favor, hacérmela saber en los comentarios. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Os mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!